Hola, bienvenidos al Seidor Data y Analytics Conference 2022. Soy Ana y espero que disfruten de esta experiencia y le saquen el máximo provecho. Para eso pensamos cada detalle. Antes de empezar, sepan que sus micrófonos permanecerán apagados para mayor calidad sonora de nuestros speakers e invitados. Pero podrán dejar todas sus preguntas y consultas en el chat de la plataforma. Al finalizar tendremos un espacio para contestar y aclarar todas sus dudas. También recuerden que ya pueden participar del sorteo que tenemos en Twitter, en donde podrán llevarse premios increíbles. Solo deben seguirnos y arrobarnos en un comentario sobre el evento. Por ejemplo, ¿qué esperan o qué sesiones les gustan más? Durante la sesión de cierre del día 4, estaremos presentando a los ganadores. No dejen de participar. Me queda darles una cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes. ¡Empecemos! Gracias, Ana, por el pase. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta sesión del Seidor Data y Analytics Conference, que en realidad van a durar estos 4 días. Y ahí agradecemos, de hecho, a Maru, a Martín, a Hernán, que estuvieron en la primera sesión aperturando. En realidad traemos todas estas sesiones con las tendencias de analytics que se están dando dentro de las organizaciones, así que esperamos que nos acompañen en las siguientes. El día de hoy vamos a desarrollar los casos de Big Data que están acompañados con las tecnologías de AWS, Amazon Web Services, así que esperamos que podamos desarrollar los contenidos más importantes durante la sesión, los más sobresalientes en tendencia que tenemos hoy en día sobre esta plataforma que viene bastante en tendencia. El día de hoy Mario Ursúa nos acompaña para poder desarrollarlas. Él va a estar a cargo del desarrollo de la sesión. Él es nuestro líder de Preventa Cloud y nos va a ayudar un poco a entender estas soluciones que se están dando en Amazon Web Services. No duden en escribirnos en las casillas, ahí tenemos, nos pueden dejar todas las consultas que presenten y si desean también podemos agendar una sesión para poder detenernos a un poco ver los casos especiales de negocio que puedan requerir con estas tecnologías. Así que ahí les van a dejar nuestros datos finalizando la sesión para que puedan contactarnos y agendar la reunión. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Ok. Buenos días y gracias, Jessy, por la presentación. Bueno, como decía, mi nombre es Mario Ursúa, yo estoy liderando la preventa de soluciones cloud en Seidor Analytics. Hoy día me toca conversar sobre cómo AWS ha impuesto y ha liderado la distribución de servicios, no solamente en el área de analítica, sino que en todo lo que implica los servicios cloud. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es AWS como proveedor de cloud pública, y después vamos a revisar los servicios específicos relacionados con analítica y con datos que nos provee AWS, ¿ya? Así que les pido que vayan dejando sus preguntas para que al final podamos ir respondiendo. Esta es una charla más introductoria. Vamos a tener varias otras sesiones más de orden práctico, en donde queremos ir mostrando también todo lo que nosotros estamos haciendo con esta tecnología, desde un punto de vista más de demostración real. Así que aquí partimos. Primero, un poco para contextualizar, ¿qué es Cloud Computing? Esta es una definición directamente que hace AWS. Cloud Computing es básicamente la posibilidad que tenemos de consumir y entregar servicios de cómputo desde Internet, desde la nube. Entonces, las características principales que debe tener cualquier servicio de Cloud Computing, independiente de cuál sea el proveedor, es primero agilidad, o sea, la posibilidad de poder entregar servicios de manera muy rápida y muy optimizando la distribución de tiempo principalmente. Después, la elasticidad, que está ligado a un concepto de crecimiento y decrecimiento en forma dinámica de cualquier solución, ¿ya? Esto está también directamente ligado con el ahorro de costos.
Esa es una variable súper importante porque el ahorro de costos está ligado a que yo voy a consumir solamente lo que necesito y cuándo lo necesito, ¿ya? Entonces, tanto la agilidad como la elasticidad me deberían llevar a un ahorro de costos, si que están bien aplicados, ¿ya? Y esto también me genera como consecuencia que cualquier solución que se implemente va a estar lista para ser consumida y entrar en producción de manera muy rápida, ¿ya? Y esa es la tercera característica de que las soluciones van a entrar en producción de manera mucho más rápida porque voy a poder contener todas estas características de agilidad, elasticidad y mejora de costo de manera directa, ¿ya? Hay un marco súper importante que siempre utilizo para poder definir qué es cloud computing desde el punto de vista de la entrega de servicios por intermedio de Internet. Un poco para cerrar el concepto y que no se disperse que cualquier cosa que se entregue por Internet es computación en la nube. La computación en la nube tiene que cumplir algunas características, tiene que establecer un método o un tipo de servicio y tiene que tener un modelo para entregarse. Ya, y esas son las tres capas que aparecen acá descritas en este pequeño diagrama. Primero, las características que deben cumplir, que están muy ligadas a lo que presentaba anteriormente, debe haber un acceso amplio a los servicios, o sea, deberían poder ser accedidos desde cualquier parte, y por eso aparece Internet como el principal medio. Después, debe haber elasticidad, o sea, puede aumentar o disminuir el tamaño de los servicios, la potencia, la capacidad, de manera también dinámica. Los servicios deben poder ser medidos, por ende, la facturación o el billing de esos servicios también va a cambiar en la medida que yo consuma más o menos servicios. Y el usuario o el cliente debe ser capaz de provisionar esos servicios de manera autónoma, ¿ya? Siempre está pensado en que yo directamente, entrando a una consola o por intermedio del código, pueda provisionar los servicios que requiero decrecer o crecer dependiendo de mis necesidades. Esas son las características básicas que debe tener cualquier servicio de cloud computing, independiente del proveedor. Después están los tipos de servicios que me entrega el cloud computing, ¿ya? Que todo lo que vamos a ver ahora en adelante está o va a estar siempre catalogado en alguno de estos tipos de servicios. Primero, la infraestructura como servicio, que es lo que se entiende por el IaaS, infraestructura como servicio, que es cuando yo puedo acceder a servicios directamente de cómputo, de almacenamiento o de networking en la nube, como si los estuviera consumiendo en un entorno propio, ¿ya? El esquema de la infraestructura como servicio es que yo administro todos esos servicios de la misma forma en que si fueran propios, pero yo no provisiono el hardware, ¿ya? Todo lo que hay encima del hardware, a nivel de cómputo, a nivel de memoria, a nivel de almacenamiento, es de propiedad del cliente en este caso y de responsabilidad del cliente, ¿ya? Normalmente cuando hablamos de infraestructura como servicio estamos hablando de máquinas virtuales, de almacenamiento directamente, de networking, etc., ¿ya? Eso es infraestructura. Después está el PaaS, que sería la plataforma como servicio, en donde yo ya empiezo a tener servicios que son en parte administrados por mi proveedor de cloud y donde yo paso a ser un usuario de esos servicios a nivel de plataforma, principalmente a nivel de runtime, en el caso de servicios de aplicación, motores de bases de datos, servicios de consumo ligados a la construcción de alguna solución de software, ¿ya? Yo dejo de preocuparme de los servidores, me preocupo de las aplicaciones que corren sobre los servidores, pero sí administro esas aplicaciones para después poder construir aplicaciones propias, ¿ya? Principalmente lo que voy a tener aquí van a ser motores de base de datos y motores de servicios web, motores de servicios de mensajería. A nivel más alto y donde tengo un nivel de abstracción mayor, el nivel de software como servicio, los servicios solamente utilizo la infraestructura y ahí aparecen servicios como, por ejemplo, Office 365, servicios de correo electrónico y una serie de servicios en donde yo simplemente entro a una página web y empiezo a utilizar la aplicación que ya está construida
bajo servicios web a nivel de plataforma y a nivel de infraestructura. Entonces, todos los servicios que vamos a revisar más adelante, que ofrece en este caso AWS, estarían inmersos en alguna de esas categorías o tipos de servicios. Por último, también para hablar de cloud computing, tiene que existir un modelo de distribución. El modelo de distribución se refiere básicamente a dónde están puestos los componentes que yo voy a utilizar. Esto se convierte en un paso muy importante, un elemento muy importante cuando hablo de arquitectura, porque siempre voy a tener componentes que van a estar en la nube pública, hablemos de AWS o cualquier otro proveedor, pero también voy a tener servicios que van a estar en mi entorno privado, que se conoce como entorno on-premise, ¿ya? O mi entorno aislado de trabajo en mis propias instalaciones, y de ahí aparecen conceptos como de nube comunitaria, que sería un entorno intermedio entre la nube pública y privada, y sobre todo de nube híbrida, porque cuando veamos más adelante los entornos de arquitectura, los frameworks de arquitectura, vamos a ver que en casi el 100% de los casos, yo como usuario voy a necesitar un entorno híbrido, donde voy a tener algunos de mis componentes en la nube pública y otros componentes en mi entorno privado. Y la experiencia que hemos tenido en el tiempo es que al final, por mucho que la nube pública, como en este caso AWS, nos entregue un pool de servicios enorme, siempre voy a necesitar mantener conectividad con entornos propios, entornos antiguos, que es lo que se llama el legacy, o cualquier otro conector que me obligue a mantener un entorno híbrido de entrega del servicio, ¿ya? Entonces, ese componente, por nuestra experiencia, es indispensable porque la industria nos ha llevado hacia eso. Entonces, estas son las tres capas que deberían cumplirse para cualquier servicio de cloud computing y que son, en este caso, aplicables también a AWS. Entonces, ¿qué nos ofrece AWS? Básicamente, un catálogo de servicios que son entregados a través de su consola web y que me permiten integrarme con los servicios propios que yo tenga en mi empresa para poder construir aplicaciones y soluciones completas para mis usuarios y para mis clientes internos. Los servicios de AWS son dinámicos, son muy activos desde el punto de vista que van creciendo en el tiempo y se van modificando. Entonces, esta vista que yo les estoy mostrando ahora es una vista parcial de lo que hay actualmente. En realidad, hay muchos más servicios de los que se ven ahí, porque hay subservicios que también se pueden derivar de los que aparecen ahí. Aquí aparecen los principales. Lo importante entender acá es que los proveedores de cloud están permanentemente creando nuevos servicios y están tratando de ponerse al día respecto a lo que la industria está generando, ¿ya? Adicionalmente a esos servicios que ustedes ven ahí en pantalla, también existe un marketplace en AWS, donde yo puedo ir agregando servicios que no son provisionados directamente por AWS, sino que son desarrollados por otros fabricantes, ¿ya? Pero que son alojados por AWS y que yo los puedo adquirir e incorporar. Después, cuando veamos las arquitecturas, voy a mostrarles que también dentro de una arquitectura de data analítica voy a poder incorporar otros servicios compatibles con AWS, pero que no sean directamente desarrollados por AWS. ¿Qué tenemos en esta vista? Primero, los servicios de infraestructura y que justamente coinciden con este concepto de infraestructura como servicio, que son principalmente los servicios de cómputo, como aparece ahí, como el servicio S2, que en términos simples son máquinas virtuales, con Windows, con Linux u otro sistema operativo que yo puedo provisionar en la nube. En ese sentido, la principal función para este tipo de servicio es la función de hipervisor de la nube. Aparece ahí al lado los servicios como Lambda, que son de computación sin servidor, en donde yo puedo correr directamente código sin preocuparme de la administración de servidores. Después tenemos un pool de servicios de almacenamiento y de gestión de contenido. ¿Ya? Vamos a entrar en detalle con algunos de esos servicios más adelante, las arquitecturas propuestas. Después tenemos servicios de base de datos, ¿ya? Donde tenemos servicios tanto de plataforma como servicios administrados a nivel de base de datos. Servicios de networking, como DNS, VPC, que es un entorno de trabajo seguro en la nube. Servicios de conectividad directamente. Después, más arriba, aparecen los servicios de aplicaciones, que es donde hay un movimiento mucho mayor en tipos de servicios, como les explicaba al principio, ¿ya?
Los servicios de aplicación lo que tienden a hacer es ser parte de una de los componentes de una aplicación que yo estoy construyendo en la nube y me dan un apoyo a esa aplicación, ¿ya? Tenemos servicios de seguridad y administración, como los que aparecen acá, como CloudWatch, CloudTrail, Config, Trusted Advisor, etcétera, que son servicios que me dan apoyo en el monitoreo y en el control de seguridad en cualquier aplicación. Después, servicios relacionados con el despliegue de aplicaciones, como por ejemplo CloudFormation, que me da la capacidad de hacer infraestructura como código. Y aquí aparecen algunos servicios que son los que vamos a ver más en detalle más adelante. Servicios de analítica, como Kinesis, como Data Pipeline, como EMR. Después vamos a abrir esa cajita y vamos a ver que hay una serie de servicios adicionales. Y más arriba, después aparecen ya servicios que tienen que ver con la gestión de mi plataforma en la nube, application service, que también son componentes adicionales a cualquier aplicación que yo esté construyendo, ya servicios de gestión de colas, de streaming, de servicios de búsqueda, servicios de mensajería, servicios también relacionados con aplicaciones móviles, como base de datos, analítica también sobre aplicaciones móviles, mensajería sobre aplicaciones móviles, y por último algunos servicios que ya son más de usuario final, como Amazon Workspace, Amazon Workmail o WordDoc, que son básicamente servicios orientados a usuarios finales que también son alojados en la nube de AWS. Como les decía, esta vista es general, hay muchos más servicios, nosotros nos vamos a abocar hoy día en lo que aparece ahí como analítica y almacenamiento de datos, sin embargo, ustedes van a poder encontrarse en AWS con un conjunto mucho más amplio de servicios y que dinámicamente se está modificando día a día. Como les decía, hoy día nos centramos en los servicios de Data Analytics en AWS. Aquí van a aparecer varios conceptos que ojalá podamos ir profundizando más en las siguientes sesiones, sobre todo cuando vayamos mostrando más cómo estos servicios funcionan en la práctica, un poco mostrando nuestra experiencia con estos productos. Lo importante aquí es que queremos quedarnos en esta sesión con una visión de lo que AWS ofrece y cuál es la visión como vendor o como proveedor de cloud en la nube que tiene de la analítica de datos. Si se dan cuenta, la cantidad de servicios que hay es bastante grande. No vamos a entrar aquí en una definición exacta de lo que hace cada uno, porque son muchos servicios, y también porque muchos de estos servicios a veces se traslapan respecto a alguna de las funciones que tienen. Y saber cuál usar y cuándo tiene que ver justamente con el rol del arquitecto de datos y arquitecto de cloud, que debería conocer estos servicios y de acuerdo al caso de uso que tenga cada cliente, ir construyendo una aplicación que sea consistente. En ese punto, es súper importante entender que las características que vimos anteriormente nos van a ayudar a que esta arquitectura sea flexible, y cualquier definición de arquitectura que nosotros hagamos en un entorno de nube se puede modificar en el tiempo porque es elástica. Elástica no solamente en el sentido de que puede agrandarse y achicarse, dependiendo de las necesidades que tenga el cliente, sino que también que puede modificarse desde el punto de vista arquitectónico, agregando nuevos componentes, quitando componentes que ya no se usan, o simplemente modificando la arquitectura. Entonces, ¿qué vamos a revisar acá? Las distintas capas que van desde el movimiento de datos, las arquitecturas de Data Lake, que son las que contienen los datos, ¿ya? Para poder después ser procesados, y después encima de eso todo lo que es la capa de procesamiento, analítica y manejo de los datos, en donde aparece una serie de servicios que van a ser utilizables dependiendo del caso de uso puntual. Y por último, la visualización, que desde el punto de vista del usuario final es quizá lo más importante porque tiene que ver con cómo consumo esos datos y cómo hago que esos datos, en definitiva, tengan valor, ¿ya? Que es uno de los principales activos que actualmente tienen las empresas, ¿ya? Entonces, con todo este pool de herramientas, yo voy a poder convertir datos en información y información en valor para la empresa, y por último, esos valores ya
puestos a la vista del usuario para poder hacer toma de decisiones y una serie de elementos que nos van a llevar hasta incluso la anticipación de decisiones con inteligencia artificial o con machine learning. Primero, las herramientas de movimiento de datos que nos ofrece AWS son las que nos van a permitir mover información desde los entornos on-premise que tenga el cliente o entornos de nube también, tanto en AWS como en otros proveedores, hacia la analítica que yo necesito hacer para generar valor sobre estos datos. Aquí aparecen varios servicios que van a ser útiles dependiendo, como explicaba anteriormente, del caso de uso, ¿ya? Data Migration Service, Snowmobile, van a ser servicios que van a permitir mover datos en distintas circunstancias dependiendo del volumen de datos y los tipos de datos de origen, ¿ya? Hay herramientas que me van a permitir movimiento para datos estructurados, para casos de datos no estructurados, para casos de streaming, como aparece ahí, como Kinesis, por ejemplo, IoT. Hay una serie de fuentes de datos diferentes, después más adelante hay una visión arquitectónica de eso, y dependiendo del origen de datos, yo voy a elegir la mejor herramienta para poder llevar esos datos de la manera más rápida y económica hacia la nube. Hay que entender siempre que normalmente estas soluciones están o fueron construidas originalmente para mover volúmenes de datos muy grandes, ya por eso la mayoría de las arquitecturas de las que estamos hablando en general estas semanas tienen que ver con Big Data. Sin embargo, una de las gracias que han ocurrido en los últimos tiempos es que toda esta tecnología ha convergido en tecnología única que me permite resolver problemáticas de movimiento de muchos datos, como también de entornos de datos más pequeños. Datos estructurados, ¿ya? Como lo que tradicionalmente nosotros conocemos con SQL, MySQL, Oracle, y datos no estructurados, ¿ya? Como archivos JSON, imágenes, sensores de IoT que generan streaming de datos de manera muy, muy rápida, etc. La gracia es que ahora estamos convergiendo en tecnologías y herramientas muy similares para distintos casos de uso. Y eso va a tender a que a la larga tengamos entornos más simples de administrar y de implementar también, ¿ya? Entonces, primero, el movimiento de los datos. Aquí tenemos un pool de soluciones que van a depender del caso de uso. Después, tengo una capa donde yo almaceno esa información y empiezo ya mis capacidades de transformación o de modificación de esos datos. Primero, S3, que es un servicio básico de AWS, tan básico que el concepto de S3 ya es un concepto que se utiliza en casi cualquier entorno de nube para referirse a almacenamiento basado en objetos, ¿ya? Amazon S3 es el estándar, en este caso a nivel de tecnología para almacenamiento de objetos.
Hola, parece que tuvimos un problema de conexión. Me dan un segundo y continuamos. Después herramientas de almacenamiento, ¿ya? Que son herramientas que simplemente alojan los archivos en algunos casos, o en otros casos son capaces de hacer algún tipo de procesamiento sobre esos archivos o de transformación, ¿ya? Para que después puedan ser procesadas y analizadas directamente por herramientas de analítica, a nivel de data warehousing, a nivel de machine learning, o a nivel de data lake directamente, ¿ya? Después, y por último, está la capa de visualización, que es la capa que va a ser el consumo de los datos a nivel de usuario. Importante también es que mencionar que siempre en este pipeline van a existir variables de automatización o servicios de automatización que me van a permitir generar todo este flujo de manera automática y de manera también controlada en el tiempo. Por último, voy a mencionarles un par de casos de uso o de visiones de arquitectura para estas soluciones, para que tengamos una vista un poco más realista de cómo se aplican. Ustedes van a tener la oportunidad de ver durante las sesiones, durante esta semana, otras demostraciones de cómo esta tecnología se utiliza desde el punto de vista práctico, ya mirando la consola, viendo los datos, viendo los dashboards. Pero es súper importante tener una vista de arquitectura porque eso nos permite hacer un buen diseño y que estas soluciones sean consistentes y sean eficientes desde el punto de vista de la aplicación, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de una solución de Data Lake y analítica en donde estamos consumiendo datos directamente desde servicios web que pueden estar en la nube o en servicios on-premise del cliente, motores de base de datos, aplicaciones como ERP o streaming. Esos servicios o datos son trasladados directamente a un contenedor con S3, que siempre lo vamos a ver como el punto central de contención de datos de persistencia en AWS. Y de ahí, Glue, utilizando lo que se llaman los crawlers, que son procesos que van a ejecutar tareas de transformación sobre los datos, me pueden ir generando distintos casos de uso dependiendo de cómo yo quiero utilizar esos datos, ¿ya? Ahí aparece Athena para análisis con SQL, aparece Amazon EMR ya para análisis de Big Data y Redshift para entornos de Data Warehousing. Y por último, ser consumidos con QuickSight, ¿ya? Esto sería una vista, diría yo, lo más simplificada de cómo sería una solución de Data Lake y analítica con AWS. Por supuesto, hay otros componentes que son los que aparecen en la versión más completa de este framework de arquitectura y nos pueden dar un ejemplo de cómo debería funcionar esta solución. Esta otra vista es un poco más compleja en los componentes porque aquí ya estamos implementando soluciones que no son directamente de AWS a nivel de ingesta de datos, por ejemplo, pero que nos permiten tener una vista más real de lo que tendríamos en una solución en un entorno productivo. ¿Por qué? Porque en el mundo real no tenemos normalmente un solo fabricante. Las empresas van probando con distintos proveedores y eso implica que tenemos que hacer integración, ¿ya? Por eso existimos nosotros también, para poder hacer que esa integración funcione. Y la gracia es que las herramientas están y el conocimiento también está.
En este caso, para este ejemplo, tenemos fuentes en distintos motores de base de datos. Uno de los más importantes es SAP también, en el caso de las experiencias que nosotros hemos tenido, pero también está para SQL, para Oracle. A nivel de ingestión, tenemos a Qlik, Teobal, Fivetran y una herramienta propia de AWS que sería Glue. Y ahí aparecen las distintas herramientas de los distintos procesos, a nivel de procesamiento con Glue y con funciones Lambda, a nivel de Data Lake, como ya hemos dicho, S3, en distintos estados de transformación, dependiendo de lo que yo haga a nivel de procesamiento. Redshift, cuando tengo Data Warehouse, Athena y SageMaker, si tengo algún requerimiento por el lado de Machine Learning, y el consumo con QuickSight y o otra solución que ustedes puedan elegir dependiendo de lo que utilice su empresa. Importante mencionar toda la capa de gobernanza que requieren estos servicios, principalmente para tener control del qué se está haciendo, cuánto se está gastando, y para tener lo que se llama un gobierno tanto de los servicios cloud como de los servicios de datos. Y ahí aparecen herramientas como CloudWatch, como CloudTrail para monitoreo y auditoría, Identity and Access Manager, que es IAM para el control de acceso, la encriptación de S3, bueno, Glue a nivel de data catálogo para control de la metadata, y CloudFormation para el despliegue. Como les decía, más adelante vamos a tener demostraciones de cada uno de estos servicios, y bueno, y si tienen más preguntas, estamos a su disposición. Ok. Voy a revisar las preguntas que tienen ahora para ver si nos tomaron, si fuimos claros con nuestra. Sí, con Mario, nuestra explicación. De todas maneras, claros e interesantes en todo el contenido de la información. Así que, a ver, te ayudo con esta primera pregunta que nos hace César. Nos comenta, en caso de querer integrar Tableau como herramienta de visualización con esta arquitectura, ¿se podría hacer? ¿Lo integraríamos directamente con Redshift? Sí, es bien interesante la pregunta, porque justamente al mezclar muchos productos diferentes, tenemos siempre los estándares que la industria nos está imponiendo, donde aparece, por ejemplo, Tableau, Power BI, que no son ya que no están dentro de la infraestructura de AWS. Sin embargo, todos los servicios que revisamos recién en la presentación son servicios que están basados en tecnología abierta, la mayoría de los casos incluso en open source. Por lo tanto, la capacidad que tienen los productos de integrarse es bien alta. Por supuesto, necesitamos tareas específicas para hacer esa integración. Los productos, al ser desarrollados, consideran esa variable. Y en nuestra experiencia, por los proyectos que estamos desplegando nosotros en la región, hemos tenido muy buena experiencia integrando, por ejemplo, en el caso de Tableau con Redshift y con otras herramientas de gestión de datos dentro de AWS. Así que la respuesta más corta es sí. Y es bien importante hacer mucho trabajo de integración para que ese funcionamiento sea continuo y sea estable también. Perfecto. Ahora nos consulta Fernando, entre los diferentes proveedores, bueno, entiendo las marcas que existen en el cloud computing, el contexto de Data Lakes, en cuanto a Data Lakes, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Estos grandes rasgos hay que podríamos tener entre ellas. Mira, yo creo que en el caso de los que se llaman o se definen como hiperescalares, en donde tenemos a AWS, tenemos a Azure, tenemos a Google principalmente, que son estas empresas que tienen infraestructuras distribuidas por gran parte del mundo y tienen un portafolio de servicios muy amplio. Las diferencias que se reflejan en el área de data y analítica son casi las mismas que en cualquier otro de los servicios que ellos proveen. Tienen que ver principalmente con el nivel de participación que tienen en el mercado, el nivel de estandarización que tienen esas herramientas también en el mercado. Ahí difieren
dependiendo del tipo de herramientas. Recién mencionábamos a Tableau, siempre aparece el Power BI, por ejemplo, como herramientas que están muy, muy masificadas y que son marcas que tienen un porcentaje muy importante del mercado. En este caso, esas dos que mencioné no son de AWS, pero hay que considerarlas siempre en cualquier análisis cuando yo estoy construyendo una arquitectura para análisis de datos. Entonces, si nos centramos en AWS, es por ahí también donde aparecen sus ventajas, porque tiene mucho desarrollo y más antigüedad también en generar estos servicios, estos productos y servicios. Sin embargo, siempre van a existir en la competencia, que puede ser por el lado de Azure, por el lado de Google, incluso Oracle, incluso SAP, entregando servicios en línea, algunos productos que estén más maduros en el mercado, con los cuales AWS se tenga que integrar. Entonces, centrándonos ahí, yo creo que AWS tiene ventajas porque es el principal proveedor de servicios cloud, pero siempre va a necesitar integrarse con otros servicios que estén más maduros en el mercado porque tienen más tiempo de desarrollo. Perfecto. Sí, ahí todo va a depender, digamos, del alcance. Lo podríamos revisar igual, Fernando, si deseas, en una sesión privada a una reunión. Nosotros encantados de poder ayudarte y ampliarte el tema en una reunión un poco más detallada. Vamos con una consulta ahí también. Nos dicen, para el caso de datos provenientes de procesos industriales, ¿qué arquitectura recomendarías en términos generales? ¿Podría considerarse preferentemente on-premise? Mira, es bien interesante la pregunta porque me ha tocado trabajar con analizar ambientes, por ejemplo, ambientes de redes OT, que está ligado justamente a entornos industriales en empresas de energía eléctrica, minería, etcétera, en donde tradicionalmente estos ambientes estaban siempre aislados porque utilizaban tecnologías que no eran directamente lo que nosotros tradicionalmente vemos en infraestructura IT, ¿ya? Teníamos controladores, PLC, SCADA y ese tipo de dispositivos que originalmente no eran 100% compatibles con entornos de tecnología IT, pero las tendencias en los últimos años han hecho que esto converja a TCP/IP desde el punto de vista de protocolo, a Internet desde el punto de vista de la conectividad ya más masiva, y algunos sistemas operativos bien específicos, como el caso de Linux y algunos Linux recortados. Y nos pasa lo mismo con la tendencia de datos. La infraestructura que yo voy a provisionar para una solución industrial, en donde tenga que procesar volúmenes importantes de datos, es muy similar a la que yo utilizo en una solución de IT tradicional, de Big Data en particular, en donde establezco un lago de datos, establezco un entorno más estructurado cuando tengo que hacer inteligencia de negocios, y los componentes son muy, muy similares. Ahí lo que yo invitaría es que revisáramos el caso de uso en particular, pero la respuesta en términos bien generales es que vamos a tender siempre a usar la misma tecnología, los mismos servicios en el caso de AWS. Incluso yo me atrevería a irme por el lado de la nube como estándar, sin dejar 100% de lado que en algunos casos voy a necesitar tener algunos componentes on-premise, definitivamente para la última milla, en el caso de redes industriales que están a veces distribuidas en lugares geográficos más lejanos, en donde tengo que tener lo que se llama ahora un entorno de computación de borde, el edge computing, que me permita tener mejores tiempos de respuesta. Entonces ahí las arquitecturas que se plantean tienen que ir mutando un poco, ¿ya? Esa sería la respuesta. Gracias. Perfecto. Ahora nos dice, bueno, yo no soy ingeniero en IT, pero estoy interesado en saber el Data Lake, cómo funciona el manejo de datos con SAP HANA y SAP BON. Me parece un poquito ahí especial, igual si no la respondemos sí, ahora nosotros encantados es que, de lo posterior. Pero sí, estaba leyendo la pregunta de Víctor. Sí. Es bien interesante, pero vamos a tener sesiones justamente donde vamos a ir tocando estos temas, ¿ya? Acá vimos una visión muy general de conceptos, principalmente orientados a AWS. Vamos a tener algunas sesiones con otros fabricantes, en particular nosotros tenemos mucha relación con SAP, así que le propongo a Víctor que revise la agenda y vea ahí cuáles son los temas que se aproximan más a lo que él está a lo que está consultando y se inscriba, porque vamos a revisar esos temas con mucha más profundidad, en particular el concepto de Data Lake con HANA, con SAP en general,
Y yo creo que con eso va a quedar bastante más contento. Perfecto. Igual ahí también Luis nos hace una consulta y exponer los datos de SAP Business One. ¿Es mejor hacerlo directamente desde HANA con el Service Layer o con Data Warehouse en AWS? Ahí vamos a tener una sesión también posterior. Sí, ahí lo estamos revisando. Es muy buena la pregunta y mira, y en términos, quiero ser bien general en esto porque cuando estamos haciendo arquitectura de estos servicios, siempre nos vamos a topar con que tenemos que el fabricante o el vendor que ofrece a veces una tecnología tiene una solución específica. A veces el proveedor de nube tiene otra solución que compiten o que resuelven el mismo problema. Y ahí nuestra experiencia es justamente aplicar cuál ha sido el resultado que hemos tenido con esas tecnologías para cada caso. En algunos casos nosotros promovemos el uso de alguna tecnología provista directamente por el fabricante, en particular en los entornos de SAP, donde hay mucho desarrollo, no solo de SAP, sino que de otros fabricantes, por ejemplo, Theobald, para dar un ejemplo, que nos resuelve mucho de la problemática del flujo y de la ingesta de datos, de manera mejor incluso que SAP, o incluso mejor que AWS, de acuerdo a nuestro criterio. Entonces, se pueden dar situaciones de ese tipo. Lo que yo le propongo a Luis es que participe en la sesión donde vamos a hablar de SAP con la integración con AWS para que lo discutamos, pero esa es más o menos la respuesta que tenemos, que a veces tenemos soluciones que ni siquiera son de SAP ni del proveedor de nube como AWS, sino que de un tercero, la que podríamos recomendar. No siempre es así, no es un mantra, porque a veces tenemos casos de uso diferentes dependiendo del origen de datos, dependiendo de las características del cliente. Así que, eso. Perfecto, listo, Mario. Bueno, ahí tenemos, estamos con las consultas. Al día igual, no deben escribirnos luego de la sesión y participar en la siguiente, porque algunas, si ya vimos, tienen relación con lo que se viene. Ahí aún más, nos quedan más días por compartir con los especialistas. Así que, nosotros encantados. Muchísimas gracias por participar de la sesión. Ok, muchas gracias, Jessy. Nos vemos. Nos vemos. Buen día. Chao. Hasta luego.